Y todos, hoy os traigo la segunda parte de La Paz del mes de enero. Y bueno, por una parte me leí el tomo número 9 y 10 de Death Note de Sugumi Oba y Takeshi Obata, que el número 9 es Contacto y el número 10 Eliminado. Ya está a puntito de acabar la historia, nos quedan dos tomos. La verdad es que me está encantando, es una historia en sí un poco enrevesada que cada vez se va complicando más, pero me encanta. Si os gusta la acción sobrenatural y demás, os va a encantar. También me he leído Negro como el mar de Mary Higgins Clark de la editorial Plaza James. Es una historia un poco truculenta, por así decirlo. Hay dos supuestos asesinatos en un barco que tendremos que indagar quiénes son los asesinos y por qué. La verdad es que yo al final me quedé con una persona. Pero no era la que yo creía, pero me ha encantado y estoy deseando leer más de esta autora. También me leí el segundo tomo de esta colección, integral de Francisco Báñez, correspondiente a los años 2015-2016. Me está encantando. Eh, me lo paso muy bien, me río muchísimo y estoy deseando leer los siguientes tomos. También me leí. A ver, el tomo número 4 de Bungo Straight Dogs de Norma Editorial, de Kafka, Asagari y Sango Arukawa, creo que son como 8 tomos, me está gustando, vamos como se va complicando un poquito la cosa, la pena que no estén todos los tomos ya publicados, sino que los vayan publicando creo que es cada dos meses, pero es una historia un poco revesada, que también me va gustando, pero una historia detectivesca. También leí el número 3 del Planeta de los Simios, de Green Lantern, Aquí vamos viendo cómo se va desarrollando y ya empieza a haber batalla en sí, con lo cual está bastante interesante, a ver cómo acaba. También me acabó una trilogía, la de Amor y Virtud, de Loli Hatch, con el tercer libro, que es Verdad y Perdón, que dice Amor para perdonar, Virtud para olvidar. Es un libro que me costó bastante ponerme con él, cogerle el truquillo y demás, pero que al final me ha acabado enganchando, me lo he leído creo que ha sido en dos o tres días, aproximadamente y que me encanta como acabado la verdad para nada esperaba el vuelco el giro que pega en este libro y me ha encantado y bueno los dos últimos libros que leí fue Death Note volumen 11 ahí lo podéis ver de Sogumi Takeshi Obata de este seguramente haré una review con el número 12 que es el final que los tengo pendientes de. lo tengo pendiente de leer. En este libro vemos como Parece que llega el momento Culmen, donde todo parece que se va a solucionar o no. Eh, la verdad, no sé cómo lo van a hacer en un libro que queda nada más, pero me ha encantado, la verdad. Y por otra parte, aunque veis aquí el tomo completo y un poquito roto, me he leído el segundo libro, la segunda parte del Señor de los Anillos, que es Las dos torres. Aquí están los tres, que desde cuando acabe la tercera parte os haré una review del libro completo. Y me ha gustado bastante, acaba de decir que hay un poquito más de descripciones que en el anterior, pero me ha encantado y es una historia que os gusta la fantasía, creo que deberíais leer. Y bueno, hasta aquí el wrap up esta segunda parte del mes de enero. Como siempre, espero que os haya gustado el vídeo, le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí.